Oh, qué chévere. Yo contentísimo siempre de venir acá a este glorioso y centenario colegio, el Patrón Mejía. Qué complacido de estar acá con estos muchachos. ¿Ah? Empezaste. Que la gente joven, pero... este es un colegio de verdad, ¿sí o no? Trabajar así con esta gente chévere, porque los pocos mayores que veo por acá, ellos quisieran volver a vivir la época de estudiar, tener un colegio así de verdad. Si hablas de un colegio de verdad, porque mucha gente piensa que un colegio es como tipo como los colegios de novelas. ¿Se acuerdan de que Patito Feo, que RBD, que High School Music, que colegios de novela, que todo el mundo rubio, ojos azules, minifalda? Este es un colegio de puro cholo por allá. Este es un colegio de verdad, un colegio ecuatoriano, ¿eh? Donde se pone apodo a los profesores, copia los exámenes, te fugas del colegio. Mira, les voy a hacer acuerdo, porque yo también fui estudiante. Les voy a hacer acuerdo, ven. Todos en la vida, en el colegio, tuvimos un compañero gordo, ¿sí o no? Sufre ese gordo. Le ponen apodo, le hacen bullying. Como es gordito, tapón de piscina. Comiendo caga, dos en cuenta. Como es gordito, se sienta, se le ve la rayita, le meten el esfero. Le hacen bullying al pobre gordo. Todos en el colegio tuvimos un compañero nerd. El cerebro del curso, ¿sí o no? Ese muchacho de leches con pequitas que todo el mundo le carga bronca. Porque justo que va a tocar el timbre para el recreo, el idiota abre la trompa. Dicen, no va a revisar los deberes. Todos en el colegio tuvimos la guapa del curso, ¿sí o no? Todo el mundo está atrás de la guapa del curso con sus dos amigas feas al lado, ¿sí o no? Que la acompañen a todo lado, a ver si hay algo para ellas también. Y todos en el colegio tuvimos el vago del curso, ¿sí o no? Porque ese que vive a dos cuadras siempre llega atrasado, ese desgraciado. Y así como hay alumnos, hay clases de profesores, ¿sí o no? Por ejemplo, escucha. Hay profesores que son chéveres, sino que tú nunca pierdes el año. Por ejemplo, los de talleres, manualidades, artes plásticas. Pero hay un profesor que todo el mundo le tuvimos miedo. Matemáticas, porque ese señor nos trae una deportita. Nos enseña el álgebra de Baldor, el libro más tonto del mundo, llenito de problemas. Todo el año te matas estudiando los problemas y a fin de año te das cuenta que la respuesta estaba atrás del libro, ¿sí o no? Pero así como la respuesta, igual pierdes el año, porque el licenciado no califica la respuesta, califica el procedimiento. Ve, yo tenía una licenciada de matemáticas cuando era estudiante, una vieja mierda que me tenía odio, que cuando compre mis videos se va a acordar de mí la vieja, una vieja narizona. Bueno, no es que sea narizona, sino que la cara tenía más atrás, un monumento al moco era ese. Oye, esa vieja me tenía odio. La vieja sabía estar poniendo los problemas en el pizarrón y hablaba: señor Ladino, salga del aula. Y mis compañeros: licenciada, Ladino no vino. Ah, bueno, cuando venga que se vaya. Pero sin embargo, la vida de colegio es chévere, ¿sí o no? Porque como somos jovencitos, están en la pubertad, las hormonas aceleradas, en el colegio se da el primer beso. Bueno, a mí me fue mal porque en mi época mi colegio solamente fue de hombres, ¿verdad? Toca, ¿sí o no? En el colegio se encuentra el primer amor, ¿sí o no? Se ha visto que tú te enamoras de la compañera se enamora del compañero. Uno se enamora en el colegio, ¿sí o no, ñaña? ¿De quién te enamoras en el colegio? ¿Ah? Del rector, ¿ve? Qué bonito. Que la vida de colegio es linda. Hay que saberlo aprovechar sanamente. Yo no me creo santo ni consejero por si acaso, porque hay mucha gente que criticando a la juventud. No, no. Lo que pasa es que simplemente el tiempo va cambiando. Y por ejemplo, los muchachos ahora, como hay mucha tecnología, la verdad es que se han vuelto medio raro estos muchachos. Yo digo, cambia todo, ¿sabe por qué? Porque como esta sociedad... ¡Qué loco! Como en esta sociedad está un poco violenta, se ha visto que tú, por ejemplo, sales a la calle y está peligroso. Hay cuántas pandillas, cuántos ladrones. De tan peligroso estará. Antes se sabía qué barrio era el peligroso. Ahora Quito está peligroso totalmente. Cuidado, tenga mucho cuidado. Hace unos 5 meses fui por el comité del pueblo. Está peligroso el comité, hermano. Por Dios. Me fue a pagar un cantito de 31 del comité. Menos mal que a mí la gente me reconoce.
Entro tipo 8:30, 9 de la noche al comité y un policía me reconoce. Paulito, dice, ¿cómo así por aquí por el comité? Acá, digo, mi suba a comer un cantito de 31. Uy, Paulito, está peligroso, dice, le acompaño. No, oh, digo, mi suyo, no tengo miedo, pero yo sí, me dice, imagínate. Está peligroso. Y entonces, mírame, es que hay que saberse defender porque está jodida la delincuencia. Y ahora verás que hasta para pelear ha cambiado la gente, ¿sí o no? Antes era bonito, carajo. Bueno, ni tan bonito, pero en todo caso era respetable que se peleaba uno a uno como varón, ¿sí o no? Ahora la moda de las pandillas le pega a un muchacho que hace el otro marica, ¡auxilia! Y llama a los amigos. 20 maricas con cuchillo, machete, cadena, motosierra, excavadora, para pegar el solo a uno. Antes era bonito. A ver, ¿qué pasa, hermano? ¿Quieres pelear conmigo? Vamos a pelear. Pero verás, en primer lugar, a media cuadra vive mi familia. Si nos ve peleando, van a salir y te van a pegar. Vamos a pelear donde nadie se meta. Paguemos un taxi a media, ¿está bien o no? Taxi, ahí chimpía. Así, ahí se peleaba. ¡Pum, pum, pum, pum! ¿Qué decía el perdedor? Mi hermano, me has pegado. Yo pago el taxi de regreso. ¿Está bien? Una gente. Es que para eso había educación, ¿sí o no? Y ahora verás, ¿por qué te digo que hay que saber pelear? Ya cuando seas más jovencito, tengas tu pelada, tu enamorada, y al menos si tu pelada enamorada es bonita, o ya te llegas a casar y tu mujer es bonita, hay que saber pelear porque hay que saber a defender. No falte en la calle, ¿no? El morboso, el malcriado, que le vacila a tu chica, a tu novia o a tu esposa de una forma fea. Es bonito que a la mujer de uno le vacile en un piropo porque uno se siente carajo, saca pecho, ¿sí o no? Carajo, tengo una mujer bonita, pero ya se van a la morbosidad. Y yo sufro de eso porque, verá, mi mujer es más alta que mí. Bueno, casi todo el mundo es más alto que mí. Y mi mujer es una guayaca, no es más alta, es una rubia. O sea, que no, sabe que toda costeña, ¿no? ¿Mm? Se carga, bueno, su cualquier cosita. Y es un peligro andar con mi mujer porque solo cuando camina llama la atención con semejante. Llama la atención. Y peor, cuando salimos cogidos de la mano, comienza la gente a joder. ¡Cuide al niño! Hasta ahí les acepto. Hoy, pero la otra vez paso por la Marín. 20 vagos en una esquina, mi mujer pasa. Y un morboso le vacila feo. Mamacita, le dice. Horrendo sacapuntas y mi lápiz mocho. No, pues. Ese es falta de respeto, ¿sí? ¿Qué hice yo como varón? ¿Qué hice yo como pareja? Defenderla. Ese muchacho tenía 1.75 de altura. Entonces, mírame, para pelear el porte no interesa. Te voy a enseñar una demostración de artes marciales. Y las artes marciales no es para pelear ni buscar bronca, sino es una preparación física y mental que busca el respeto. ¿Está bien o no? ¿Qué hice yo? Lo que te voy a contar, yo lo hice en segundos. Hizo eso, yo retrocedí. Para pelear el porte no interesa. Interesa la velocidad, la rapidez y saber dónde pegas, buscar el punto débil. Tócate aquí, ve. Sin mucha fuerza nada más. Mira, ¿ah? Él es muy alto. ¿Qué hice yo? Retrocedí. ¡Pum! Al suelo. Lo malo que este muchacho había sido jefe de la pandilla. ¡Ataque! Dijo. Uy, me iban a caer 20. Si yo corría, me seguían y me pegaban, ¿sí o no? Tenía que parar. Me dije, voy a pelear aunque sea común. Pero hasta para pelear hay que saberse cuadrar. Hay gente que no sabe pelear. ¿Sabes? Estoy. El otro es que hay helicópteros. ¿Qué hice yo? Me cuadré tipo Brulí. Chucha, ¿está loco? ¿Qué le pasa? ¿Le pegamos o no le pegamos? A ver, hasta ahí nomás, la mitad de la pelea ya estaba ganada psicológicamente nada más. Pero dije, no, tengo que pelear con uno para poder salir airoso. Entonces, ¿qué hice yo? Saqué mi arma secreta, no la espada. Un arma más poderosa que la espada. Saqué la cobra. No me vas a creer. A mi cobra y a mí nos sacaron la punta, hermano. Por eso mejor corres, dicho karate. No, pues que ahora la educación ha cambiado. Por ejemplo, porque antes había educación. Había menos colegios, pero había más educación. Ahora hay más colegios, pero la juventud está un poquito descarrilada. Por eso hay que tener una juventud chévere, ¿está bien o no? Ser vivo no es querer buscar en la bronca a otro o creerse más que otro. Ser vivo es respetar a tus panas, ¿está bien o no? Y es que ahora la educación es así, ¿por qué? Mira los cachorros estos, todavía son niños, ¿no? Estos ponen orden en la casa. No respetan al papá, la mamá. ¿Qué van a respetar si los papás modernos son una huevada? El mocoso está haciendo travesuras en casa ajena. ¿Cómo le reprende la mamá moderna? Juanito, te doy tastas. No hagas tener coraje a mami. ¿Qué miércoles vas a hacer caso, mocoso? Antes
antes había una voz de mando, esas mamás de antes daban miedo. Yo tengo una mamá, uy, esa señora, bravísima mi mamá, tan brava será mi mamá, que una vez entró un ladrón a la casa, mi mamá le puso a lavar la ropa. Una vez discutiendo con mi papá, mi mamá le dice, mi papá, me lava los platos o te parto la trompa. Yo conociendo a mi papá, ¿tú crees que mi papá se va a dejar partir la trompa? Lavó los platos todito, sí. Uy, es que mi mamá era brava. Como toda mamá antigua, verás, a todo niño nos ha pasado esto. Así lo niego, verás. Se ha visto que tu mamá te manda a buscar algo y justo para ti, no asoma, ¿sí o no? Juanito, mijito, tráeme la cartera que está en el armario. Y uno va contento de niño, ¿no? Abres el armario y no hay la cartera. Mami, no hay. Comienza la vieja a transformarse. ¡En el armario! ¡Atrás de la ropa! Y uno ya comienza a temblar, ¿sí o no? Abres el armario, saca la ropa y no hay la cartera. ¡Mami, no hay! Y viene la palabra de toda mamá antigua que da miedo. ¿Qué te dice? ¿Y si voy hoy y encuentro? ¿Qué te hago? ¿Sí o no? Ve, la mamá va, abre el armario, saca la ropa y la maldita cartera está ahí. Ya. Pobre mocoso que corras, porque la mamá, la voz de la mamá antigua, era orden, ¿sí o no? A ver, ¿qué te dije? ¿Eso no es cartera? Pobre que corras, porque tú, mocoso, corres y esa mamá se saca una chancleta Bora Bora. Y esas mamás antiguas tenían una puntería. Puta, que esa chancleta parecía un boomerang. ¡Pum! En la trompa. La chancleta regresaba, cogía y se la ponía vuelta, ¿sí? Falló con esa chancleta, le queda otra. Se saca la otra chancleta y viene la mentira más grande de toda mamá. ¿Qué te dice? Ven que no te voy a pegar. Ven que no te voy a hacer nada. Y uno cojudo cree, ¿ya? Tú te acercas, tu mamá te coge del pescuezo. Y las mamás antiguas pegaban en sílabas, ¿sí o no? Te, di, re, que, es, ta, va, a, i. Que, parte, no, entiendes. Imagínate que te toca una mamá tartamuda, te mata, chancleta. Uy, esas mamás eran bravas, como toda mamá antigua. Igual los papás eran bravos, el papá con una sola mirada nomás, ¿sí o no? Esos eran papás. Y aparte que los papás de antes eran machistas, porque se ha visto que uno como niño lo tocaba ver, porque como el papá a veces llegaba borracho, y encima que la mamá no le sacaba a la calle. Machistas, pobres señoras, esclavizadas en la casa, ¿sí o no? Lavando la ropa, restregando, maldiciendo al marido maldito, borracho, sinvergüenza, desgraciado, con una mano lavando, con el pie picando cebolla paiteña, con el otro pie planchando, parecía pulpo esa mujer esclavizada. Y encima que el hombre, como es machista a veces, llega borracho y le pega, ¿sí o no? Uy, cosa que esa pobre mujer le tiene miedo al esposo, ¿no ve que le pega? El ojo hinchado, la nariz en la oreja, la jeta colgada, los cachetes inflados. ¿Y qué dice el marido? ¿Se han de haber visto, no? ¿Qué le dice el marido al día siguiente cuando está chuchaqui? ¿No ven que le coge el cargo de conciencia? El choco judo te dice, ¿qué te pasó? Ay, 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 desgraciado. Allí llegaste borracho, me pegaste duro. Mira cómo me has dejado. ¿Quién? Yo. Puta, no me acuerdo, ¿sí o no? Por eso, mujer, desde pequeñitas hay que rebelarse, hacer a un lado del machismo de los hombres. ¿Sabes que tu esposo te pega? Sí, sígueme este consejo, pero hazlo. Esto te va a servir cuando te cases. Coge una olla de agua. Ponle a hervir bien. Pues ya déjale que hierva. Calcula que venga tu marido, dos trapitos, coge la olla atrás de la puerta. Apenas entre borracho a hacerla, te voy a pegar, calla, mierda, ¡bum! Va a parecer chicle ese desgraciado. Se va a comenzar a encoger. Si quedaste vos. ¿Le van a llevar al hospital, sí o no? Mujer, anda, visítale en el hospital. Entra al cuarto y tú también dile, ¿qué te pasó? No va a poder ni hablar. Ay, 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 ay. Ay,
llegué borracho, me botaste agua hirviendo. Mira cómo me has dejado. ¿Quién? Yo. Puta, no me acuerdo, ¿sí o no? A ver, ¿qué le parece? Porque a una mujer, jovencitos, escucharán, a una mujer no se le pega. Hombre que pega a la mujer se llama ser cobarde, ¿está bien o no? A una mujer no se le pega. Y ustedes también, brujas de mierda, no joderán para que no les peguen. Uy, Dios mío. Porque yo pienso que el celular lo inventaron para la mujer, verás. Porque el hombre a veces llega del trabajo, diablo, en el hogar, cuando listo, verás lo que pasa en tu hogar. El hombre llega en el del trabajo cansado, estresado, en el trolley, no hay asientos, en pleno salazo. Suena el teléfono, tiririn, tiririn, tiririn. Aló, ¿quién es tu mujer? ¿A qué? A joder. Yo no sé quién les enseñó esta bendita palabra. Y eso tiene toda mujer, ¿sí o no? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Uno por hacer tener coraje, ¿no? Acá hijita en el planeta Tierra. ¡Ay, estúpido! Esto es chistoso. ¿A qué altura? 2.800 metros, más o menos. ¡Ah! Y comienzan a escuchar voces, ¿no? ¿Con quién estás? Escucho voz de mujer. Oigo bulla. Este que el mundo quiere que haya bulla. O sea que tu esposo viaja solito en el trolebus. Y uno ya y se hace el pendejo, ¿no? ¡Aló! 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 Se va la señal. Se le cuelga, ¿sí o no? ¿Para qué le colgaste a tu esposa, a tu pelada, a tu mujer? Llegas a la casa, le ves, es peor todavía, ¿sí o no? ¿Tú crees que soy idiota? ¿Tú crees que soy estúpida? ¿Por qué me cuelgas? ¿Ah, ah, ah, ah? ¿Qué me vas a pegar? A ver, aquí, aquí, aquí. Uy, la otra vez a mi mujer le iba a meter una cachetada. Ya estaba así cerquita de la cara, ya le iba a dar. Pero la mujer es inteligente, ¿sí o no? Y aparte son manipuladoras. Yo que le iba a pegar, ¿sabe lo que hace mi mujer? Se pone a llorar. Me vas a pegar con la mano que me acaricias. Son pilas, ¿sí o no? Yo soy más inteligente, le saqué la mierda a patada. Uy, es que va cambiando la vida. Y ahora verán, a veces la mujer cuando llega a su compromiso, tiene novio, enamorado, ahí dice, ¿por qué me ponen los cachos? ¿Sabe por qué tu esposo, tu novio, tu enamorado te ponen los cachos? Cómprate un espejo de cuerpo entero y quédate mirando. La mujer nunca tiene que cambiar su belleza. ¿Ves que estás gordita? Anda al gimnasio. No hay plata para gimnasio. ¿Qué mierda en el patio? Haz ejercicio. Porque la mujer cuando son novios nomás, como para atrapar al marido, se viste bonito. Vestidos apretados, tacones, labios rojos, parecen unas Barbies. Una vez que se casan... Cagaron. Parecen Barney. Las tonas. El calzón roto. La escoba de arriba para abajo, parece bruja. Olor a ajo, olor a cebolla, va cambiando. Y verán, uno cuando se enamora, se vuelve medio idiota, ¿sí o no? Era por ahí, enamoras en las caras de los enamorados. Abrazar a alguien. Es que verán, uno cuando es enamorado, y dame la razón porque son jóvenes. Uno cuando es enamorado, te vas a citar con tu pelada. Quieres que la pelada te vea bien, ¿sí o no? Entonces, ¿qué haces? Te pones la mejor ropa, ropita de marca, para que la chica te vea bien. Si no hay ropa de marca, ¿qué hacemos los jóvenes? Nos inventamos, nos ocurrimos alguna cosa. ¿Qué hacemos? Los zapatos del abuelo, pantalón del tío, la camisa del hermano mayor, para que la chica te vea bien. Si tienes plata, la sacas a pasear. Y ahora, si no hay plata, ¿sabe qué hacen los jóvenes? ¿Sabe qué hacen cuando no hay plata? Empeñan las cosas. Uy, yo tengo un sobrino que este desgraciado, todo empeña por la pelada. Ya mi hermana está cansada, mi hermana dice, Paolo, dice, hermano, ya estoy hasta aquí de tu sobrino. Todo empeña por esa muchacha. Ya me da vergüenza ir a reclamar la cosa de la vecina. Y este fin de semana son los 15 años de la novia. Que ir a empeñar este desgraciado. ¿Sabe qué hizo mi hermana? Cogió todita las cosas de la sala y les escondió en un cuarto, vacía la sala. Y nos escondimos en el cuarto a ver qué hacía mi sobrino. Mi sobrino llega del colegio, abre la puerta, vacío. Y ahora dice, ¿qué empeño? Regresa a ver y se da cuenta que mi hermana se había olvidado de esconder un Cristo que estaba así en la pared. Algo que empeñar, dice mi sobrino. Justo que va a coger el Cristo, ¡milagro! Nuestro Señor habla, Santiago. ¿Qué vas a hacer, Santiago? Santiago, ¿qué vas a hacer? Acuérdate de lo que le pasó a Judas. ¿Sabe qué dijo mi sobrino? Señor, Judas te vendió, yo te voy a empeñar nomás. ¡Pum! Se iba a decir, ¿viste, gracia? Uy, es que el amor es así, ¿sí o no? Y ahora verán, hay chicos que ni siquiera saben declararse. No, porque van con la chica a la de la mano, ya pasó el día del amor y la amistad. Puta, mira esa parejita, novios. ¿Ah? Echa el cajón. Me dieron la oreja colorado.
Ya, no le hagan bullying, no le hagan bullying. Oye, está de moda esa pendejada del bullying. Antes no había bullying. Ahora nomás toda cosa gringa cogen ahí de moda. Que el bullying. Y las mujeres son las más despreciosas que se hacen echarles que le coge el bullying. Se van a la orientación vocacional, al departamento de psicología. No, licenciada, soy fea. No, hijita, eres bonita. No. Yo soy fea. Nadie me parabola, licenciada, soy fea. Ni cuerpo tengo, licenciada. Vea, vacío, nada. La otra semana mi brasier se quiso suicidar. Estaba cansado de tener una vida vacía. Nada, no tengo nada. Más rabo tiene un perro chihuahua, licenciada. Soy fea. Soy tan fea que yo no chateo por Facebook, sino por Ouija, licenciada. Soy fea. Yo soy fea que la otra vez se presentó Satanás y me dijo, fuera en el nombre de Jesús. La cuestión no es ser fea. La belleza es otro lado, porque la gente le ha metido que belleza es 90, 60, 90. No, la belleza tiene otras cosas. Y ahora vean cómo va cambiando el tiempo. Yo lo que hago es humor, y el humor es un poquito rosadito, sin caer en lo vulgar, que es lo importante, ¿no? Por ejemplo, ahora los muchachos que han cambiado ya no piden permiso para salir a la calle. Ahora se van donde la mamá, pero ya se van a la moda, bachabla serio, veteranas. Crúzate un par de dólares para vacilar un chance, vieja. Hasta la mamá ha cambiado, ¿qué le responde? Estoy chira, loco. Peor la mujer. Antes era prohibido que la mujer salga de noche a la calle. A las 9 de la noche, la mujer ya estaba durmiendo en la casita. Ahora anda a ver a estas muchachas, 13, 14, 15 años, en las discotecas, tomando cerveza, tomando ron, tomando micheladas. ¿Cómo bailan? ¿Cómo se desbaratan? Ya borrachas, calzón en la mano, viva la fiesta, wey. Y bueno, fuera que bailen canciones bonitas. Ya saben ustedes qué bailan. Ese reggaetón, ese perreo, puta, que me cae mal ese perreo. Ahí está la otra, el perreo. Y suben al Facebook y dicen, ahí está el perrea, mami, perrea. El morboso coge del pescuezo, el perreo. La otra siente algo, se hace para adelante. El otro, cuando viene palanca de cambio, tercera, sigue. Estas canciones brasileñas. Moza, así você lo mata. Ay, se echa un pedo, ay. Y eso bailan esta cara de chancleta. Porque así se llama aquí en Quito y en cualquier parte del mundo. Pedo. La otra despreciosa echa la pelucona. ¡Ay, me eché un gasecito! ¿Qué, tu nalga es cilindro? ¡Qué bien! ¡Pedo! Es más, yo le sigo una canción al pedo. El pedo es un aire ligero que sale por un agujero que te anuncia la llegada de su amiga, la cagada. ¡Eso! ¡Uy, Dios mío! Y escucha. Y eso no es nada. Y uno conoce al reggaetón, ese reggaetón es peligrosísimo. Hace 8 meses me invitaron a un bautizo en una terracita, habían creado unas carpitas, ponen reggaetón y comienzan estos reggaetoneros a bailar esa música que dice y empuja, y empuja, y empuja, plum, mierda, abajo me botaron. En el aire iba cantando, tú me dejaste caer, ¡pum! Y en el suelo remataba, ven y sana mi dolor. ¿Sí o no? Y no, bueno, no solamente reggaetón. Desde antes la música era media boba, sino que no escuchaba bien la letra. Ahí está, por ejemplo, que cantaba Roberto Carlos años atrás. Porque en la cama doy vueltas. No tiene sueño, el pendejo. El otro merenguero. La, 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 la. ¿Es merengue? No es merengue. ¿Es merengue? No es, si no es merengue, ¿qué mierda es entonces? ¿Qué canta Segundo Rosero? Yo no sé qué hago aquí. ¿A qué mierda va entonces? El otro más abusivo. Culiqui cacaqui, culiqui cacaca, culiqui cacaqui, culiqui cacaca, culiqui cacaqui, culiqui cacaca. ¿Por qué no cago en un solo lado? Me he hecho mierda, ¿no? ¿Sí o no? Y eso no es nada. ¿Cómo se visten las muchachas especialmente para el... ¿No ve que la mujercita tiene más posibilidad de variar en la vestimenta? O sea, tiene más combinaciones que el hombre. Pero se viste y se ponen con esas licras apretadas, unas licras apretadísimas. Ve, una chica, una mujercita con licras se ve bonito porque es moderno. Pero hay mujeres que exageran, se ponen unas licras apretadas, no pueden echarse un pedo. O sea, el pedo quiere salir, pero no puede. Está luchando por salir ese pedo encerrado. Llegan a la casa, se baja la licra, el pedo sale contento, ¡soy libre! ¿Para qué se pone la licra?
para indicar el famoso hilo dental. Antes no había hilo dental, la mujercita de antes recatadita, calzoncito normal. ¿Qué calzón? Toldo esa pendejada. A 3 metros de tela a cada lado. Ese calzón lavaba, salía espuma, gran. Ahora, ¿cómo lavan el hilo? No, 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 no. Parece chicle esa pendejada. Estoy de acuerdo que el hilo dental se ponga unas plaquitas, ¿sí o no? Que le quede bonito, formalito, elegante, porque la moda es moda y la moda no incomoda. Pero unas gordas adefesiosas puestas el hilo dental. Y se van a la playa todavía. Mostrando esos mondongotes. En la arena se echan como ballenas. Para que me come el sol. Yo del sol un rayo al poto. ¡Pum! Le parto, ¿no? Y verán, jovencito, escucha, escucha. Si vas a conseguirte una enamorada, tomarás en cuenta que en esta sociedad hay dos clases de mujeres, ¿sí o no? La pelucona y la chira. La pelucona te sale cara. Porque la pelucona, verás, mínimo, si no tienes carro, tienes mínimo que llevarle en taxi. La pelucona no sube en ecovía, en trolebus, en metrovía, no, mínimo taxi si no hay carro. Uy, la chira te sale barata. La chira se sale, se sube en trolebus, en metro, en ecovía, hasta en volqueta, ¿ves? ¿Quieres comprarle un regalo a la pelucona? Tienes que comprarle unos chocolates Ferrero, un buque de flores, te sale caro. Uy, la chira te sale barata, la chira, ve. Cómprale un pincho de pollo de dólar, contentísima esa chira. Ay, el ala, qué detalle. ¿Quieres llevarle a bailar a una pelucona? Tienes que llevarle a bailar a una discoteca tipo Miami. La Foch. Esa pendeja, todo el mundo va a esa pendeja, la Foch. Llévale atrás del Hotel Quito, a Guapo, a González Suárez. Pagas con tarjetas, ¿está bien ahí? ¿Sabes? Música electrónica, te sale cara la pelucona. Uy, la chira. A la chira, llévale un hornado solidario, contenta la chira. Delfín Quispe, Pati Ray, María de los Ángeles, 4 tablas. Ten su papaya la chira. Y verás, a la pelucona, ¿quieres llevarle de compras? La pelucona no compra en cualquier lado. ¿Dónde compra? En Mole del Jardín, en Scala, en San Marino. Te sale cara y va con la amiga, ¿no? Con la Maffer. Maffer, mira esta blusa, me queda fashion. ¿Cuánto cuesta? Oh, $150. Mira, la chira te sale barata. ¿Dónde compra la chira? En el Tejar, en San Roque, en el Comité, en la Michelin. Y va con la amiga también. ¡Teresa! ¡Ve esta blusa a dólar! Te sale barata, ¿sí o no? Y la pelucona en la discoteca es cobarde. Ya, y verás, y te digo una cosa, ¿verdad? Los pelucones me caen mal. ¿Sabe por qué me caen mal? Porque los pelucones tienen esa mala costumbre de cambiar los nombres a las cosas y a la final es lo mismo, ¿sí o no? Por ejemplo, verás, los pobres comemos pinchos, los ricos comen brochetas, los pobres comemos carne apanada, los ricos llaman milanesa, los pobres comemos papas con cuero, los ricos comen tubérculos con piel de cerdo. Los pobres comemos colada morada con guaguas de pan. Los ricos comen crema lila con nenas de pan. Los ricos tienen amante. Los pobres, moza. Los ricos hacen el amor. Los pobres, también, también, lo mismo, lo mismo. Sino que cambian, ¿no? Y verán, y como tienen plata, desperdician las cosas. Por ejemplo, leen el periódico y lo botan. A veces ni lo leen y lo botan al periódico. Tú y yo sabemos, como pobres, que el periódico tiene varios usos, ¿sí o no? ¿Para qué sirve? Para comer los aguacates que se maduren, guardar la vajilla, limpiar los vidrios, matar los moscos, espantar al perro, y en época de crisis he hecho cuadrito con un clavito en el baño, ¿sí o no? Y lo arruga para que no raspe la nalga, ¿sí? Nos acomodamos los pobres. ¿Eh? Y hasta la refrigeradora hay clase social. Por ejemplo, abre la refrigeradora de un pelucón. ¡Uy, Dios mío! En primer lugar, que esa refrigeradora, ve, parece una cápsula del tiempo. Puta, es color plomo. Doble puerta, por acá bota cubitos de hielo, por acá bota jugo helado, abres arriba, enlatados, carne, tocino, tocineta, carne ahumada, abres abajo, leche descremada, semidescremada, deslactosada. Abre la refrigeradora de un pobre. Cuando vayas a tu casa hoy tarde, anda y abre tu refrigerador. ¿Qué encuentro? Primerito un pedazo de carbón para evitar el mal olor. 2 CDs con pollones en la parte de arriba. Una olla de leche, pero no descremada, sino cortada y fiada encima de eso. Y 3 calzoncillos secándose atrás. ¿Sí o no? Así.